La independencia de Estados Unidos en 1776 fue un fenómeno histórico de magnitud excepcional, que transformó el curso de la historia y sentó las bases para la creación de una nación basada en los principios de la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Este proceso revolucionario, que culminó con la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, fue el resultado de una serie de factores y eventos que convergieron para dar forma a la identidad de una nueva república. El descontento entre las colonias americanas y la corona británica se incubó durante décadas, exacerbado por políticas fiscales opresivas y la falta de representación en el gobierno británico. La imposición de impuestos como el Acta del Timbre y el Impuesto del Té generó una creciente resistencia entre los colonos, quienes comenzaron a cuestionar la legitimidad del gobierno que los gobernaba a miles de kilómetros de distancia. La tensión escaló con eventos como la Masacre de Boston en 1770 y el Motín del Té en 1773, que marcaron el camino hacia un conflicto armado. La guerra estalló en abril de 1775 con las batallas de Lexington y Concord, y las 13 colonias se encontraron en un estado de guerra contra la Gran Bretaña. La Segunda Convención Continental se convirtió en la plataforma donde se discutieron y planificaron los pasos hacia la independencia. Figuras como George Washington, John Adams y Thomas Jefferson surgieron como líderes destacados, llevando a la adopción de la Resolución de Independencia el 2 de julio de 1776. La redacción de la Declaración de Independencia se confió a un comité encabezado por Thomas Jefferson, quien plasmó las aspiraciones y justificaciones de la nueva nación en un documento trascendental. La declaración, adoptada el 4 de julio de 1776, proclamó que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos principios se convirtieron en el pilar moral de la nación emergente. La guerra por la independencia se libró con tenacidad, y momentos cruciales como la Batalla de Saratoga y la intervención francesa cambiaron el curso a favor de los colonos. El Tratado de París de 1783 formalizó el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos y estableció las fronteras de la nueva nación. Sin embargo, la independencia no marcó el final del viaje. La creación de una nueva forma de gobierno fue un desafío monumental. La Convención Constitucional de 1787 reunió a líderes de toda la nación para crear un marco gubernamental más efectivo y equitativo. La Constitución resultante estableció un sistema federal único, con un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diseñado para evitar la tiranía y proteger los derechos individuales. La ratificación de la Constitución no fue sin controversias, y para abordar las preocupaciones sobre la falta de garantías individuales, se agregó la Declaración de Derechos en 1791. Estas primeras 10 enmiendas aseguraron libertades fundamentales, garantizando la libertad de expresión, religión, prensa, el derecho a portar armas y el debido proceso legal. La independencia de Estados Unidos no solo fue un logro político, sino también un catalizador cultural y filosófico. La idea de una república democrática se convirtió en un faro de inspiración para movimientos emancipadores y democráticos en todo el mundo, influyendo en revoluciones posteriores en Europa y América Latina. Aunque la independencia de Estados Unidos y el establecimiento de la República en 1776 son eventos históricos bien documentados, hay ciertos aspectos oscuros y misteriosos que han suscitado especulaciones a lo largo del tiempo. Algunos de estos elementos pueden ser considerados más como leyendas o teorías de conspiración que como hechos históricos establecidos. Los Illuminati y la Revolución Americana. Existen teorías conspirativas que sugieren que la sociedad secreta de los Illuminati, que se formó en Baviera en 1776, tuvo un papel en la planificación y ejecución de la Revolución Americana. Algunos creen que figuras como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin podrían haber estado vinculados a los Illuminati, aunque no hay evidencia concluyente que respalde estas afirmaciones. El destino del Tesoro del Congreso Continental. Durante la Guerra de Independencia, el Congreso Continental acumuló una cantidad significativa de dinero y recursos para financiar la lucha.
Sin embargo, parte de este tesoro desapareció misteriosamente y nunca se recuperó por completo. A lo largo de los años, ha habido especulaciones sobre el destino final de este dinero, pero sigue siendo un misterio no resuelto. El destino de Thomas Paine. Thomas Paine, autor influyente de obras como Sentido Común, desempeñó un papel vital en la motivación de los colonos para buscar la independencia. Sin embargo, su popularidad disminuyó después de la Revolución. A su muerte en 1809, pocos asistieron a su funeral. Su escepticismo religioso y sus opiniones radicales lo marginaron en la sociedad de la época, y su destino final es a veces considerado un misterio. Espionaje y contraespionaje. La Guerra de Independencia estuvo marcada por operaciones de espionaje de ambos lados. Figuras como Nathan Hale y la Red Culper jugaron roles cruciales en la obtención y transmisión de información. Sin embargo, los detalles exactos de muchas de estas operaciones y la identidad de algunos agentes siguen siendo desconocidos o sujetos a especulación. El incidente del Área 51 de la Guerra Revolucionaria. Existen teorías que sugieren que durante la Guerra de Independencia se produjo un encuentro entre colonos y seres extraterrestres en una región que podría considerarse el Área 51 de la época. Aunque no hay evidencia creíble para respaldar estas afirmaciones, han persistido como parte de las historias de conspiración relacionadas con la historia de Estados Unidos. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video.